Estos jóvenes representan el futuro de San Luis Potosí, el futuro de México. Fueron las palabras de Juan Pablo Murra Lascurain, rector de profesional y posgrado del Tecnológico de Monterrey, el cual estuvo presente en el sexto Congreso Universitario de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El académico indicó que los adolescentes que cursan el nivel profesional de estudios están ávidos de ser orientados con perspectiva al futuro, por lo que ofrecer herramientas de desarrollo es vital. Y quiero darles algunas ideas para pensar un poco la importancia de cómo pensamos sobre el futuro, qué pensar del futuro, lo que implica para ellos en el presente, cuáles son los retos que van a tener que enfrentar, las herramientas que van a tener para ese futuro y cómo creo que se deben de preparar para crear una mejor comunidad por el bien de todos nosotros. A su vez, conminó a los adolescentes para comprometerse con el tiempo venidero. Veo a muchos jóvenes muy comprometidos con construir un futuro más sostenible, un futuro más próspero, un futuro más justo, pero no va a suceder en automático, no es nada más de que quieran. Se van a tener que poner a trabajar, echarse a remangarse, echarle muchas ganas y transformar las comunidades, crear las empresas del futuro, la innovación, el uso de la tecnología. Es el momento de ellos y yo sí creo y confío en que ellos van a estar a la altura de las circunstancias. Para culminar, el académico exhortó a los estudiantes adolescentes a estar abiertos al aprendizaje, a la resiliencia y a la transformación. Con información de Juan Carlos Contreras, reportero gráfico Osvaldo Martínez, Noticieros, Canal 7.